muchas de las personas diagnosticadas con COVID-19, tanto nacionales como extranjeras, pueden quedarse en sus casas cumpliendo el periodo de 14 días por la enfermedad. Eso sí, el paciente con COVID-19 debe estar separado del resto de las personas que viven en la casa y seguir al pie de la letra una serie de medidas para su propia seguridad y la de los demás. La persona con COVID-19 debe permanecer sola, con la puerta cerrada, en una habitación exclusiva para el aislamiento. Si en la casa viven también personas mayores, con enfermedades crónicas, pacientes inmunosuprimidos o mujeres embarazadas, deberán tratar de alojarse en viviendas distintas, ya que su condición supone un riesgo mayor de desarrollar complicaciones en caso de contraer el COVID-19. Si no fuera posible y tuvieran que quedarse todos en la misma vivienda, deben mantenerse alejados de la persona con COVID-19, por lo menos a 2 metros de distancia. La persona en aislamiento deberá tener sus propios platos, cubiertos, vasos, toallas, cepillo de dientes y demás artículos de higiene sin que nadie más los utilice. Preferiblemente debe disponer de un servicio sanitario y ducha para su uso exclusivo. Si no es posible, es necesario limpiar el baño con agua, jabón y cloro después de cada uso. Quien se encargue de cuidar a la persona con COVID-19 deberá mantener estrictas medidas de higiene antes y después de estar en contacto con él o ella. Si la persona en aislamiento necesita ir a zonas comunes de la casa, deberá utilizar una mascarilla y lavarse las manos al salir de la habitación. Quienes por algún motivo de fuerza mayor compartan espacios comunes de la casa con la persona enferma, deben mantenerse alejados a 2 metros de distancia como mínimo. El paciente y sus convivientes deben aplicar todas las medidas básicas de higiene para el control de la infección, así como cubrirse la boca y nariz al toser o estornudar con pañuelos desechables o el codo flexionado, lavándose las manos inmediatamente después. Durante todo el tiempo de aislamiento, un equipo de salud dará seguimiento a la evolución de la persona con COVID-19, vigilando que los síntomas sean leves o que no se complique su condición. También dará seguimiento al estado de salud de los convivientes con el fin de detectar a tiempo la aparición de síntomas de COVID-19. Recordá, todas y todos debemos luchar juntos contra el COVID-19. La pandemia de COVID-19 está cobrando vidas en Costa Rica y alrededor del mundo. Todos y todas debemos cuidarnos, pero tenés que cuidarte aún más si vos o algún ser querido presentan factores de riesgo como diabetes, hipertensión, obesidad, asma, tabaquismo o enfermedades pulmonares crónicas. Quédate en casa, seguí los protocolos de higiene y distanciamiento y utiliza mascarilla o careta. Continúa con tu tratamiento, seguí las indicaciones de tu médico y consulta en caso de presentar algún síntoma sospechoso. Cuídate y cuida a tus seres queridos. Juntos y juntas saldremos de la pandemia. Nueve de cada 10 personas fallecidas por COVID-19 en Costa Rica tenían factores de riesgo como hipertensión, diabetes, obesidad, tabaquismo, enfermedades pulmonares crónicas o asma.
Si tenés alguno de estos factores de riesgo, continúa con tu tratamiento, seguí las indicaciones de tu médico y consulta en caso de presentar algún síntoma sospechoso. Cuídate y cuida a tus seres queridos. Juntos y juntas saldremos de la pandemia. Y muy buenas tardes a quienes nos sintonizan en esta transmisión en donde las autoridades de gobierno detallan el trabajo interinstitucional que se realiza para enfrentar el COVID-19. Saludamos a los jerarcas que nos acompañan esta tarde, a la ministra de Educación, la señora Giselle Cruz, quien se referirá sobre el curso electivo, y al ministro de Turismo, el señor Gustavo Segura, quien detallará sobre el tema de vuelos. Antes de escuchar el reporte epidemiológico, le recordamos a la población que para consultar las medidas de cierre, apertura, operación y alertas en los distintos cantones, puede visitar el sitio presidencia.go.cr/alertas. A continuación, procedemos a escuchar a la doctora Priscila Herrera, directora general de la Salud, con el reporte epidemiológico. Al 27 de agosto, el país registra 985 casos nuevos por COVID-19, de los cuales 212 son por nexo y 773 son por laboratorio, para un total de 37.292 casos confirmados. Se contabilizan 14.471 personas recuperadas en 81 cantones. 395 personas se encuentran hospitalizadas, 132 de ellas en cuidados intensivos, con un rango de edad que va de los 13 a los 85 años.
Para hoy se reporta un total de 11 lamentables fallecimientos, 7 hombres y 4 mujeres, con un rango de edad de los 57 a los 86 años. En total, se contabilizan 397 fallecimientos relacionados con la COVID-19, 153 mujeres y 244 hombres, con un rango de edad de 21 a 100 años. Por edad tenemos 137 adultos y 260 adultos mayores. A continuación, cedemos el uso de la palabra al ministro de Turismo, el señor Gustavo Segura. Muy buenas tardes. Buenas tardes a las personas que acompañan esta conferencia. Señora ministra de Educación, buenas tardes. Y muy buenas tardes a las personas que siguen este día la transmisión. Quisiera referirme el día de hoy a una combinación de decisiones para una mayor reactivación económica gradual y responsable en el sector turismo, que como hemos explicado en otras ocasiones, es un sector altamente encadenado a lo largo y ancho de Costa Rica y por lo tanto lleva reactivación económica a todo el país. La apertura del turismo internacional sigue siendo muy gradual. En términos de reactivación, esto hay que verlo en combinación con las medidas de fomento de turismo nacional que también hemos venido impulsando. Ayer, por ejemplo, se anunció un número de medidas en esa dirección, como la activación de los recintos para reuniones empresariales o académicas de hasta 75 personas, siguiendo, por supuesto, estrictos protocolos aprobados por el ICT y el Ministerio de Salud. También se anunció la unificación del horario de visita para las playas en todo el país y el aforo a 100% de los hoteles en todo el país, excepto por sus áreas comunes. Hasta ahora estas medidas han dado un respiro al sector y esto es producto de dos hechos. Primero, el costarricense que ha podido hacer turismo nacional lo ha hecho con responsabilidad y siguiendo protocolos preventivos en su gran mayoría. Y eso yo lo quiero agradecer de todo corazón. Hacer turismo nacional es hacer patria, pero hay que hacerlo con responsabilidad. Y de igual manera, el sector privado turístico ha hecho una adopción muy estricta de los protocolos. Quisiera referirme a la ampliación de la apertura a rutas internacionales desde Estados Unidos. La lista de estados de la Unión Americana cuyos ciudadanos podrán ingresar a Costa Rica se amplía. La semana pasada anunciamos 6 estados, hoy vamos a anunciar 6 estados más. Esto es posible porque todos estos estados tienen actualmente una condición epidemiológica similar o de menores niveles de contagio a los de Costa Rica, medida como su evolución en los últimos 7 días. A partir del 1 de septiembre serán 9 los estados autorizados. Ya habíamos anunciado 6 y agregamos 3, que son Maryland, Virginia y el Distrito de Columbia, lo que se conoce como Washington, D.C. Esos para el 1 de septiembre se agregan a los anunciados que habían sido Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Vermont, Maine y Connecticut. A partir del 15 de septiembre se unen a esa lista 3 estados más, que son Pensilvania, Massachusetts y Colorado. Otra cosa importante en términos de logística es las escalas o transbordo mediante la cual vienen esos pasajeros. Mientras el vuelo venga a Costa Rica únicamente con pasajeros autorizados, por ejemplo, con costarricenses o con residentes o con turistas o personas residentes en esos países o estados autorizados, los vuelos pueden ingresar al país a través de aeropuertos que no necesariamente están en ciudades autorizadas. Entonces, para explicarlo un poco mejor, es factible que las personas vengan haciendo una escala o transbordo de avión en un aeropuerto de una ciudad no autorizada, siempre y cuando no salgan del aeropuerto, es decir, están haciendo tránsito, transbordo o escala. En cuanto a las pruebas de residencia,
Como pruebas de residencia para el caso de los Estados Unidos, se permite la licencia de conducir y además la mayoría de los estados emite un documento de identificación que se llama el State ID, la identificación estatal para quienes no conducen vehículo. Eso también lo vamos a admitir como una prueba de residencia en uno de los estados permitidos. El requisito excluye a los menores de edad que estén viajando con su familia. En cuanto a la prueba del estado de salud de la persona, el plazo de la toma de la muestra de la prueba PCR, cuyo resultado debe ser negativo, pasa de 48 a 72 horas antes del vuelo. Y esta modificación de las 48 a las 72 horas para la prueba PCR aplica para todos los países autorizados. Se mantienen los demás requisitos que ya conocemos, como el pasajero debe llenar el pase de salud antes de abordar el avión y debe tener un seguro adquirido o aprobado antes de abordar el avión. Brevemente me refiero a lo que ya habíamos anunciado en la semana anterior, y es que para vuelos privados que originan en lugares autorizados aplican exactamente los mismos requisitos, y para personas que ingresan por la vía marítima en yates privados en marinas también están autorizados con una serie de requisitos que serán publicados en las próximas horas. Quiero terminar refiriéndome brevemente al modelo de gestión compartida al cual Costa Rica entra en los próximos días. Costa Rica trabaja y se cuida. Nos estamos moviendo a un modelo de corresponsabilidad en cuanto al manejo de la situación de la emergencia sanitaria. Y en lo que mis responsabilidades concierne, una y otra vez hago un llamado continuo a las empresas del sector turismo para que sigan adoptando de manera muy exhaustiva los protocolos de prevención. Y una vez más, a nosotros los costarricenses, hagamos turismo nacional con responsabilidad. Y además, invitemos a estos pocos turistas internacionales que nos están visitando a seguir los protocolos. La observancia de esta adopción impecable de protocolos es un paso fundamental para que estas medidas de apertura gradual se sostengan en el tiempo. Y sin duda lo que estamos haciendo finalmente con esto es protegiendo empleos de cientos de miles de costarricenses. Muchísimas gracias. A continuación cederemos el uso de la palabra a la ministra de Educación, la señora Giselle Cruz. Muy buenas tardes, señor ministro de Turismo, Gustavo Segura, y a quienes nos siguen en esta conferencia de prensa el día de hoy. Queremos informar a la ciudadanía en no retorno a la presencialidad. Recordemos que habíamos puesto como una fecha horizonte septiembre, el mes de septiembre, y para esto hemos decidido en conjunto, el doctor Salas, bajo la guía del señor presidente de la República, no retornar a la presencialidad por las condiciones que sabemos y tenemos en este momento con respecto al contagio. Esta decisión no significa de ninguna manera que estamos terminando un curso lectivo, al contrario, seguimos avanzando en la educación a distancia y fortaleciendo la educación a distancia. Recordemos que el curso lectivo termina el 23 de diciembre y esa es la fecha que está fijada en nuestro calendario escolar. Continuamos con las entregas de paquetes de alimentación. Esta semana estamos con la sexta entrega de paquetes de alimentación apoyando a nuestros estudiantes y nuestras familias. Entonces, el calendario escolar está definido en dos semestres. El primer semestre concluyó el 17 de agosto y en este proceso están los docentes elaborando los informes de logro que deben entregar a los padres de familia y se extenderá el segundo semestre hasta el 23 de diciembre. Es importante también que seguimos haciendo esfuerzos muy significativos en términos de conectividad y avanzar en la posibilidad de dotar a los estudiantes de dispositivos y de conectividad. Entonces, tenemos los estudiantes matriculados que tenemos en el servicio público desde marzo son 1,067,000 estudiantes. Y todos tienen creada una cuenta de correo, pero activa la tienen 590,000 estudiantes. Y en ese sentido, estudiantes, acceso a esta plataforma y continuar con el
y la educación a distancia. En menos de un semestre logramos una cobertura del 57,8% de los estudiantes en esta plataforma y para junio del 2020 tenemos un 57,8% que poseen conectividad en sus hogares. Esto es alrededor de 616 mil estudiantes. Un 34,86% todavía no poseen conectividad y esto está alrededor de 372 mil estudiantes. Instauramos una mesa de trabajo con el MISIT y la ISUTEL con varias propuestas para ir avanzando en el tema de la conectividad. Hemos avanzado también en el programa Hogares Conectados con más de 46,500 familias que se van a beneficiar de una computadora y de la posibilidad de internet para el acceso también al servicio de educación a distancia. En este marco hemos trabajado también con el IMAS para definir cuáles son los beneficiarios para incluirlos en esta 46,500 familias. Se publicó también ya el cartel de licitación con la Fundación Omar Dengo para la contratación de una empresa para la segunda fase de la red educativa del Bicentenario. Esto es también un esfuerzo importante en términos de conectividad y el objetivo es dotar de conexión de banda ancha a los centros educativos a más de 2,000 centros educativos que beneficiaría a más de 700,000 estudiantes. En apoyo audiovisual para comunidades con baja o nula conectividad, seguimos con el apoyo del SINAR con varios programas televisivos, a quien le queremos dar el agradecimiento por parte del Ministerio de Educación Pública por este apoyo. 15 programas educativos para la televisión producidos con el apoyo de la UNED y que gracias a Canartel se reproducen en la mayoría de las televisoras nacionales y regionales. Y empezaron con la reproducción también en Canal 13 desde el lunes 10 de agosto y en esto reitero nuevamente el agradecimiento a Canartel por este apoyo. También una carta de entendimiento con Canara para una reproducción de más de 70 programas educativos radiales que fueron producidos con el apoyo de la Unión Europea y se reproducen diariamente en 26 radioemisoras afiliadas y en 101.5 Costa Rica Radio desde el 13 de julio. También tenemos un programa radial de una hora por semana dirigido especialmente a docentes para la formación docente que se coordina con nuestro Instituto de Desarrollo Profesional a fin de acompañar a las personas docentes en la implementación de las herramientas pedagógicas en este contexto de la pandemia. También hemos avanzado en un aspecto muy importante para los estudiantes, docentes y padres de familia, es en el informe de evaluación de este año. El informe de logro de manera cualitativa está siendo entregado en este momento, que es el avance del estudiante en este primer semestre del año. Y para el segundo semestre del año, los docentes deberán elaborar este informe de logro con las evidencias de aprendizaje que han remitido los estudiantes y que le han solicitado los docentes. En ese sentido, queremos hacer hincapié en la importancia de que los estudiantes remitan esos informes y las evidencias que solicitan los docentes, porque con esto se conforman lo que antes llamábamos las notas o las calificaciones. Eso nos va a permitir tener a nivel nacional un informe del nivel de avance de cada estudiante y por región educativa, para poder acompañar a estos estudiantes, no solo este año, en atención a los estudiantes que no han reportado la activación de la alerta temprana, sino en los años que siguen. Es muy importante darle este acompañamiento a los estudiantes en el 2020, como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, en el 2021, en el 2022, porque la pérdida de aprendizaje es significativa en Costa Rica y en el mundo. Entonces, tenemos que tener información de cuál es el nivel de logro de estos estudiantes. ¿Qué deben de hacer los docentes? Recopilar esas evidencias, incluirlas en un informe y remitirlas a los padres de familia para saber en qué nivel están estos estudiantes. Y esto va a ser una información muy importante para continuar con el proceso de aprendizaje este año y los próximos años. En este momento tenemos también un reporte de un grupo importante, casi 90,000 estudiantes que no se han reportado con sus docentes. Esto es alrededor del 8,4%. Es más o menos parecido a la tasa de exclusión del 2016, donde no había pandemia y con dos días de huelga en ese momento. Pero esto significa que también estamos activando las alertas tempranas para poder identificar esta población y poderla atender a través del servicio educativo. En este sentido, también
los docentes están haciendo su mayor esfuerzo para este proceso de educación a distancia, al cual también les agradecemos. Y con respecto a las fiestas patrias, con el mismo fervor, con el mismo entusiasmo, con el mismo respeto, celebraremos las fiestas patrias bajo formatos virtuales y de manera simbólica en otras de las actividades. Ya enviamos información importante a los docentes para las guías que siempre trabajan los docentes con respecto a temas alusivos a las fiestas patrias, y el lema de este año es Soy Patria, Solidaridad y Esperanza. Les estaremos enviando los detalles de la celebración de estas fechas patrias en estos mismos días, así como también la información de la aplicación de las pruebas que llamamos educación abierta, donde se incluye educación a distancia, educación, bachillerato por madurez. Estas diferentes pruebas que hace rato está esperando la población están programadas, y con el protocolo, ya con visto bueno el Ministerio de Salud, a partir de octubre, siempre y cuando estamos sujetos también a la situación epidemiológica y el impacto de los de servicios de salud. Entonces ya las tenemos programadas a partir de octubre, pero bajo también la premisa del comportamiento de la situación de los casos de contagio en el país. Muchas gracias. Iniciamos con el periodo de consultas presenciales con el colega Edgar Fonseca. Muy buenas tardes, don Edgar. Por favor, indicar a quiénes estaría dirigidas sus consultas. Muy buenas tardes, señora ministra. Muy buenas tardes, señor ministro. Mis primeras consultas para don Gustavo. Usted acaba de informar de la ampliación de estados desde Estados Unidos para la procedencia y la llegada de turistas. ¿Cuáles son los números, las proyecciones que están haciendo ustedes en este momento de aquí al primer semestre de apertura a partir ahora de septiembre, con la ampliación de estas ciudades y estados que estarían proveyendo visitantes? ¿Cuál ha sido el nivel de reserva del turismo internacional tras este primer mes, casi dos meses, de apertura por parte del país de sus aeropuertos internacionales? Y don Gustavo, ¿cuál va a ser la situación con el aeropuerto de Liberia, el segundo más importante del país y alto receptor del turismo norteamericano en particular y europeo? Doña Giselle, usted acaba de anunciar que no se va a retornar al curso ahora en septiembre, como horizonte que ustedes tenían. ¿Usted le ve alguna lógica con escasos dos meses para finalizar este curso activo que vaya a producirse esa apertura? Hay otros países que ya han hecho algunas experiencias, tanto en América como en Europa, de atraer cursos. ¿Qué está impidiéndole al Ministerio tomar la decisión? Se acaba de informar de que se continúa con la entrega de asistencia social a los estudiantes y familias. ¿Le puede resumir al país por qué monto, por qué cantidades se ha llegado hasta este momento en cuanto a esa atención y cuánto creen que se puede prolongar? Y si tiene información sobre, en este periodo, de personal docente en el país que esté siendo parte de la población afectada por esta pandemia. Cedemos el uso de la palabra al ministro de Turismo, Gustavo Segura. Buenas tardes, don Edgar. Gracias por sus consultas. Su primera consulta es respecto de proyecciones hacia el primer semestre, digamos, después de las aperturas. Don Edgar, es sumamente complicado poder llegar a proyecciones en estos momentos por la siguiente razón. La demanda internacional está fluctuando mucho dependiendo de cómo está evolucionando la pandemia en los diferentes lugares de origen del propio turista. Entonces, si todos nuestros principales mercados de origen siguen una conducta de control de la pandemia, uno podría hacer alguna estimación, y los números muy, muy, muy preliminares y muy en borrador hablarían de tal vez llegar a un 25-30% del volumen que teníamos antes de la pandemia. Pero incluso darle esa cifra, don Edgar, es superaventurado, porque eso puede cambiar muy rápido dependiendo de cómo empieza a evolucionar la pandemia en los mercados de origen.
y sin duda en nuestro propio país. El nivel de reservas tras el primer mes de aperturas ha sido bastante bajo. Los vuelos que han estado entrando a Costa Rica desde Europa vienen con factores de ocupación de entre un 40 y un 50%. Y sin duda, una y otra vez lo puedo repetir, eso se debe a que todavía tenemos un mercado internacional de viajeros aprendiendo, como nosotros mismos, a vivir en tiempos de pandemia. Por eso es tan importante, una y otra vez, lanzar el mensaje de que Costa Rica es un destino idóneo para visitar. Y que el turista también conozca que estas medidas que nosotros tomamos de requisitos de ingreso finalmente es para su protección, ¿verdad? Y que van a venir a un país que ha adoptado protocolos de prevención de una manera muy estricta. Conforme ese mensaje lo vayamos dando cada vez más, podríamos empezar a ver un poquito de aumento en los factores de ocupación de los vuelos. Respecto a su segunda pregunta, yo comparto que el aeropuerto de Liberia es sumamente importante para la dinámica turística de Costa Rica, en particular para la zona norte de nuestro país. Es nuestro segundo aeropuerto internacional. Tenemos claras que las ciudades que el día de hoy estamos anunciando en la práctica operan como alimentadores para los vuelos que estarían viniendo a Costa Rica, principalmente desde dos aeropuertos, que son el de Newark, Nueva Jersey, y el Kennedy de Nueva York, y en tercera instancia posiblemente el de Dulles en Washington. Entonces, con la posibilidad que tenemos de haber aumentado la lista de estados permitidos, yo tengo la gran fe de que la dinámica económica le permita a las aerolíneas empezar al menos con dos vuelos semanales, pero ir hacia adelante en la medida que nosotros comuniquemos muy bien esta realidad, que Costa Rica es un destino idóneo, un destino seguro para visitar. Esas serían las respuestas a sus preguntas. Continuamos con la ministra de Educación, la señora Giselle Cruz. Buenas tardes, don Edgar, muchas gracias. Si nosotros tenemos de beneficiarios más de 850 mil estudiantes en el tema de servicio de alimentación, esta semana es la sexta entrega que estamos haciendo de paquetes de alimentación a nuestras familias. Y con respecto a la posibilidad del retorno a presencialidad a clases, realmente esto va a depender, y en muchos países así lo han tomado, no en todos, pero en muchos, la condición para regresar es la condición epidemiológica, cómo se está comportando el virus en la población, y ese es el primer factor. Por eso al inicio de la conferencia de prensa mencionaba que se valoró con el doctor Salas y por supuesto con el señor presidente si habían condiciones o no para retornar en septiembre. Que es una limitación es esta, esto es el país, la intención siempre va a ser preservar la salud y la salud de nuestros estudiantes. Por eso, estando en esta condición, es difícil retornar el 2020 al proceso educativo, y por eso el esfuerzo que estamos haciendo en valorar y apoyar todas las acciones y las estrategias con respecto a la educación a distancia, con respecto a mejorar la conectividad, porque tampoco vamos a tener el próximo año una condición de presencialidad 100%. Ya sabemos que las condiciones van a ser siempre donde tanto la presencialidad como la educación virtual van a tener que coexistir. Entonces, por eso también hacer los esfuerzos como país en avanzar en este tema. Y con respecto a la pregunta, sí han aumentado los casos de docentes que se han incapacitado, algunos por factores de riesgo, pero hemos hecho las proyecciones de que sí, en este caso, el dato exacto no tengo de cuántos, pero sí hemos revisado que ha aumentado las incapacidades de los docentes en este momento. Doña Giselle, una consulta adicional. En la eventualidad de un retorno a una nueva normalidad en el sistema educativo del país, ustedes han venido definiendo unos protocolos básicos con el Ministerio de Salud. ¿Esos requisitos básicos pasan por ocupación, como hasta ahora con negocios, 50%, escuelas, 50%, colegios? ¿Cuáles
¿Cuál sería lo básico con que nosotros, el país podría ver una nueva normalidad en el ámbito educativo? Sí, señor. Nosotros trabajamos la estrategia de regresar. Nosotros estamos listos con los protocolos aprobados por el Ministerio de Salud, y eso es importante decirlo, igual que la aplicación de los protocolos para las pruebas de educación abierta, están ya avalados por el Ministerio de Salud. Todos esos elementos a una posible presencialidad tienen que tomarse en cuenta. Por supuesto que el distanciamiento social, eso es una limitación que tiene este país y cualquier país del mundo con respecto a la dimensión de un aula. Entonces, eso es un elemento a considerar. Y el retorno que estamos siguiendo en los países exitosos en este proceso, que empezaron antes con la epidemia, entonces tienen la posibilidad, en este momento están en mejores condiciones de salud para poder retornar a clases, se retorna a clases en grupos pequeños, en menos acotados los horarios, acotados también los recreos y... el ingreso y la salida del centro educativo es muy importante, así como la disponibilidad de los implementos básicos de higiene, como el agua, el jabón. Esos son elementos que llegaron para quedarse por un buen tiempo. Y una consulta adicional a don Gustavo. Usted acaba de informar de que se extiende el plazo de la prueba de salud a 72 horas. ¿Por qué razones adoptan esa extensión? ¿Cómo ha estado el comportamiento, la incidencia de casos de extranjeros visitantes detectados con COVID hasta la fecha? ¿Cuál ha sido el comportamiento? ¿Cuál ha sido el nivel de rechazo también en el aeropuerto Santa María, que es el que ha estado operando hasta la fecha? Muchas gracias, don Edgar. Súper importante su pregunta. Pasar de 48 a 72 horas es resultado de la combinación de análisis interinstitucional entre análisis epidemiológico, la eficacia de las medidas que tenemos al día de hoy, y en efecto, como lo menciona usted, lo que hemos observado durante este primer mes prácticamente que tenemos desde que hubo apertura internacional. A mí me complace informar que de todos los turistas ingresados al día de hoy, desde que hubo reapertura de fronteras aéreas, tenemos cero casos de personas que tienen infección con la enfermedad COVID-19. En términos de tasas de rechazo, migración extranjera ha tenido que rechazar algunas personas, no llega ni al 1% de los vuelos. A veces la tasa de aceptación es del 100%, a veces han tenido que rechazar 2-3 personas por el incumplimiento de alguno de los requisitos. Y ahí la realidad, don Edgar, es que si nosotros ponemos requisitos es por razones muy de fondo y tenemos que hacerlos respetar. Cada vez más tenemos mucho más colaboración de las líneas aéreas también para garantizar que ningún pasajero aborda con alguno de los requisitos, digamos, sin claridad absoluta. Pero de verdad que es realmente motivo de complacencia para mí responderle que a este mes no tenemos ni un solo caso de turistas internacionales contagiados. Gracias, don Edgar. Recibimos ahora las consultas vía remota de los medios regionales. Iniciamos con el canal Altavisión para la ministra de Educación. ¿Cómo explicar el método de evaluación de este curso electivo? ¿Algún estudiante podrá aplazar? La reprobación no está concebida en este curso electivo. Lo que sí es un proceso de acompañamiento. Un estudiante que no logre los aprendizajes definidos para ese semestre, para este segundo semestre, tendrá una oportunidad en febrero, que lo que llamamos una estrategia de promoción, y si no lo logra en ese proceso en febrero, va a tener que un proceso de acompañamiento al curso lectivo siguiente, pero no hay reprobación automática porque un estudiante no logre los aprendizajes. En este sentido, los esfuerzos que tenemos que hacer desde todos los servicios educativos es el acompañamiento al estudiante para que logre avanzar en esos aprendizajes base que hemos estipulado para este 2020 y el 2021. Mundo Ciudad Colón también consulta a la ministra de Educación. ¿Qué va a pasar con los exámenes de bachillerato por madurez? Como mencionaba anteriormente, se reprogramaron para el mes de octubre. Desde octubre hasta el año entrante hay una serie de fechas donde ya están definidas con diferentes convocatorias los fines de semana, como se venían haciendo, y por supuesto con la aplicación de los protocolos que ya están avalados por el Ministerio de Salud.
Damos por concluida esta conferencia de prensa, no sin antes recordarles que para consultar las medidas de cierre, apertura, operación y alertas en los distintos cantones puede visitar el sitio presidencia.go.cr/alertas. Se lo repetimos nuevamente, presidencia.go.cr/alertas. Agradecemos la participación en esta conferencia de la ministra de Educación, la señora Giselle Cruz, y del ministro de Turismo, el señor Gustavo Segura. Gracias por acompañarnos. Los esperamos mañana con una nueva actualización. Muy buenas tardes.